Hola, 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 bienvenido, bienvenida una vez más a Estancia al Amanecer. Acá venimos con un capítulo más de Farming 22, che. Hoy vamos a arrancar con la trilla, con la campaña de trilla en Farming 22. Ya al fin vamos a poder estrenar esa John Deere que tenemos guardada acá en el galpón que está detrás nuestro. Ya lo estuvimos mostrando en un capítulo pasado ya, cuando estuvimos haciendo el capítulo ese de la. Estuvimos fertilizando uno de los lotes de un vecino acá, así que bueno, hoy venimos con esto. Vamos a arrancar nomás. Vamos a abrir el galpón, ahí está la John Deere al frente nuestro. Me equivoqué recién cuando dije, me voy a retractar. Fue cuando hicimos el capítulo que estuvimos actualizando uno de los tractores, que es el Pawnee 230, este que tenemos acá. Vendimos el Pawnee convencional que teníamos y compramos este, el 230 nuevo. Y también estuvimos comprando la tolva. Así que bueno, vamos a hacer arrancar la John Deere nomás. Acá estamos en la S650. Vamos a dar comienzo nomás a la campaña de trilla de soja. Mirá lo que está esta S650. Era hora ya que la estancia pudiera adquirir ya una cosechadora de este nivel, ¿eh? Hacía rato ya que la estábamos esperando. Bueno, vamos a ir arrimándolos para el lado donde está la plataforma nomás. Te voy dando la bienvenida. Saludos para todos los suscriptores que están siempre prendidos ahí. Estoy súper, súper agradecido con todos ustedes. Parece que media ancha la John Deere. No va a entrar, che. No va a entrar. Vamos a tener que sacar con el tractor a la plataforma. No va a entrar nomás. Bueno, me voy a ir de un trote al galpón y vamos a sacar el tractor nomás. Voy a sacar el Fiat. Vamos a poner en marcha este Fiat también, que te lo mostré en el capítulo pasado ahí de refilón. Ahora lo vas a poder ver en acción al Fiat. Te cuento también, ya que voy sacando el Fiat, que vamos a hacer silo bolsa hoy. Vamos a hacer silo bolsa, así que vamos a estar usando el Fiat para hacer el silo bolsa. A ver si con el Fiat podemos sacar la plataforma. También quiero aprovechar, le quiero mandar un saludo grande a todos los seguidores fieles de Estancia al Amanecer. Siempre están ahí. Día a día apoyando el canal. Esta es la extractora, pero lo que tengo que hacer es sacar la extractora para que me permita sacar la bolsa que tengo ahí detrás. Ahora sí voy a ir con el silo bolsa, con la embolsadora, quiero decir. Ahora sí, ahora sí. Enganchamos
echamos nomás la embolsadora Akron, vamos a ir preparando todo, vamos a ir arrancando nomás esta campaña de soja, que tenemos bastantes hectáreas, ¿eh? En una campañita larga tenemos unas cuantas hectáreas de soja y también tenemos maíz. Así que lo vamos a tener que preparar. Bueno, ya tenemos el Fiat enganchado a la silo bolsa. Ahora vamos a enganchar nomás la plataforma acá en el John Deere. Listo. Lo que sí, lo que voy a tener que hacer es meterme al lote este de acá del lado, porque no me va a entrar la plataforma. No nos va a entrar la plataforma acá en el portón. Así que ya vamos a ver cómo le hacemos para no pisotear la soja, ¿no es cierto? Así no estropeamos. Vamos a usar el 230. Vamos a ver si podemos tolvear con este que compramos en el capítulo pasado. Vamos a ver si se la banca para tirar la tolvita a Scanelli, si no me equivoco. Sí, Ascanelli es la que adquirimos, está sin uso la Ascanelli, ¿eh? La vamos a estar usando ahora, así que quédate acá. Viendo este capítulo que vamos a ir arrancando con... Ahí está, enganchamos todo nomás. Estamos arrancando con la campaña, ¿eh? La campaña de trilla. Che, me dormí y ya me choqué el maicero, ¿eh? Un poquito perdido me parece. Bueno, vamos a ver si el 230 se la banca para tirar la tolva. Si no se la banca, lo que vamos a hacer, vamos a usar el 280, el Pawnee 280. Che, la verdad que veo la cosechadora y es una hermosura, ¿eh? Bueno, vamos yendo nomás para el lado. Te decía recién que voy a usar estas tranqueras, voy a pasar por acá porque por acá tengo una puerta y esta puerta es más ancha, así que me va a permitir entrar con la plataforma. De este lado. Me equivoqué, la quería abrir del lado equivocado la puerta. Bueno, ahí estamos abriendo la puerta nomás, la tranquera. Vamos a volver a la John Deere, nos vamos a subir. Lo que voy a hacer es tratar de acoplar la plataforma acá. Total, acá no tengo sembrado nada por ahora, así que no hay problema. Vamos a acoplar nomás. Vamos a acoplar la John Deere acá y vamos a pasar con la plataforma por la puerta esa. Los portones son menos chicos para la plataforma de esta John Deere, así que no vamos a poder pasar. Listo, todo acoplado. Voy desplegando la cosechadora nomás. Como siempre te digo, anda dejando ese like, ese comentario, lo que quieras comentarme, consultarme. Anda dejándomelo saber en los comentarios que te voy a estar contestando. Che, mira, yo decía de entrar por esta puerta, pero está media complicada la cosa, ¿eh? Pon la cámara de frente, pero mira, no sé si pasa, ¿eh? Si pasa de milagro, mira. Y bastante grande la plataforma de la John Deere. Bueno.
Bueno, vamos a ir arrancando nomás. Vamos a probar el día que nos ha tocado, un día un poquito nublado. Como ya podéis observar, estamos en ausencia del sol. Mira lo que es a John Deere cuando se embraña. ¡Qué belleza, che! Anda dejando ese like si te gusta esta John Deere. Un comentario también. Estamos estrenando, te digo que estamos estrenando cosechadora nueva, che. La verdad que es un orgullo ya para la estancia. Hace rato que queríamos adquirir una cosechadora ya de este nivel. Hace rato ya. Al fin se los dio. Una locura como anda la John Deere. He sabido todos los productos de John Deere, la verdad, que son una máquina. Ya estamos viendo también, como comenté en capítulos pasados, estamos viendo ahí la posibilidad de adquirir un tractor John Deere también. Ya vamos a ver si podemos. Depende cómo nos vaya en esta campaña, si nos sale una buena campaña, que yo calculo que sí. Vamos a ver si lo podemos adquirir. A lo mejor, ¿quién te dice que para la siembra podemos traer el John Deere? Ahora tenemos dos Pauni y el Fiat 700, el 780, la vieja escuela del Fiat, por lo menos para la embolsadora, todo eso nos va bien, así que no me puedo quejar. Acá ya, como ves, al frente está el lote de maíz. Es bastante hectárea y yo calculo que vamos a tener un buen rinde del maíz, si Dios quiere. También vamos a estar brillando con la John Deere. Primero vamos a ir levantando la cosecha de soja y después vamos a arrancar con el maíz. Ya justo que me hace recordar ahí el sonido de los teros que se escuchan ahí, le voy a pedir a unos suscriptores que me tengan paciencia. Me habían pedido, me habían preguntado cómo era, si era un mod o algo así el sonido de los teros. Ya que estoy, les voy a explicar un poco. El sonido de los teros no es un mod. Es una modificación que hice yo de algunos archivos para que se escuche el sonido del estero. Así que algunos me lo habían estado pidiendo, ya voy a ver cómo podemos hacer para que los podamos compartir con todos ustedes. Como siempre, ya que apoyan este canal y lo siguen, ya voy a estar viendo ese tema de subir los archivos. Así obtenemos un link y voy a ver si les puedo explicar cómo se hace. No es tan complicado, pero hay que reemplazar algunos archivos, así que les voy a pedir un poquito de paciencia para que me estuvieron pidiendo el sonido de los teros. La verdad que queda muy lindo. Es hermoso andar por el campo y escuchar los teros. Un poquito de paciencia con ese tema, ya voy a estar ahí subiendo esos archivos, así los puedo compartir con ustedes.
Ahí se va escuchando, ¿eh? Es muy lindo sentir los teros en el campo argentino. Bueno, estamos metiendo acá en la cana. Estamos haciendo cabecera con la verde. Estamos haciendo cabecera, le vamos a meter una tiradita por el costado del alambrado del maíz. Vamos a hacer cabecera en la otra punta donde está el molino allá. Espero que que nos dé la tolva. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya completamos la cabecera de esta punta, ahora nos vamos a ir hacia la otra punta a ver si completamos, a ver si hacemos la cabecera de aquel lado y ya le entramos a dar, ¿eh? Con las tiradas largas. Muy viendo que no le peguemos el alambrado acá. Mira cómo se ve ese maíz. Tiene chicharra y todo la John Deere, ya nos avisó que está un 50% la tolva. La verdad que una belleza, un monstruo esta máquina. Tiene toda la tecnología, la verdad que muy linda cosechada. Como te decía recién, anda dejándome en los comentarios qué te parece esta John Deere. ¿Qué opinas de este modelo? Dejando un poquito a la orilla, che, estamos agarrando ahí. Estamos arrancando recién el primer lote, el lote más chiquito de la estancia. Todavía nos quedan dos lotes más, aparte de este. El otro lado del maíz. Tenemos un lote más de aquel lado allá. Y al frente nos queda el lote más grande. Así que se va a hacer una campaña bastante un tanto larga, mejor dicho. Con una sola cosechadora se va a hacer larga, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿eh? Vamos a ver. La John Deere, por lo menos, una máquina semi nueva, así que tiene que ir todo bien. Ya nos acercamos a la punta, todavía tenemos un 70%, espero que no se nos llene antes, si no vamos a estar complicados. Ahí va, ahí va. Vamos de maravilla. De maravilla para John Deere. Mira lo que está ese fierro. Locura como va esta John Deere. Ya estamos en la punta, como quien no quiere la cosa, ya estamos en la punta con un 80% de la tolva, casi al límite. No se los llene, si no nos va a quedar el tubo al revés.
creo que nos dé, che, pero vamos a ver si podemos llegar al molino y pegar la vuelta, así los queda el tubo al revés. Y acá a mi derecha está el lote más grande de soja, un poco intimidante el lote, pero lo vamos a hacer tranqui, ¿eh? Vamos a hacer tranqui con la John Deere. Bastante grandes los lotes de la estancia. Bastante, bastante. Pero bueno, una estancia bastante grande, así que la que estamos trabajando. La estancia que los vio nacer, si hacía rato que no estábamos por estos lados, así que no la queremos dejar de lado a la estancia que los vio nacer. Acá fue donde empezó todo. Donde empezó la estancia al amanecer. Pegar la vuelta nomás para el lado del maíz, así podamos desplegar el tubo y descargar. Ya nos avisó la alarma que la tolva está llena. Bueno, ahí está, se desplegó el tubo nomás. Y nos vamos a tener que ir para el lado de allá. Vamos a hacer el viaje rápido. No nos vamos a poner en pérdidas de tiempo ni nada. Lo vamos a ir rápidamente al pavo. Yo lo había dejado en marcha el pavo. Como si el gasoil lo regalaran, ¿eh? Bueno, estamos en el Pawnee 230, que en el capítulo pasado estuvimos haciendo la adquisición. Así que y la tolvita Ascanelli de dos ejes, a ver cómo se comporta. Ahora la vamos a probar también con los colores de John Deere. Mira, con los colores de John Deere la hemos elegido. Bueno, vamos a ver si el Pawnee se banca la tolva. Una cosa es tirarla vacía, otra cosa ya cuando está cargada, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí empezó a descargar, no vamos a John Deere. Vamos a parar el Pawnee. Mira cómo está esa Scanner. Una locura, ¿eh? Bueno, ya estamos en la John Deere nomás. Seguimos, seguimos nomás la tarea de la trilla, que esto recién comienza, Ya hicimos la primera descarga de la John Deere. Hicimos la primera descarguita nomás. Los primeros kilos sacamos del lote.
zanahoreando, che. Al costado del molino, vamos a hacer la pequeña cabecera también acá. Por este otro costado le estamos haciendo tres pasaditas a las cabeceras, así que ya completamos la tercera acá y volvemos por este costado del alambre, que tenemos que armar el silo bolsa, ¿eh? No nos olvidemos que tenemos que armar el silo bolsa, así que lo vamos a armar de este costadito. Por el costadito de la calle nomás, ya de acá le damos para el lado del maíz. Dale, nos regala esta John Deere, che.
Tengo pensado armar el silo de bolsa acá, este costadito, ¿eh? Acá al frente del molino, del lado de acá de la chacra, vamos a meter el silito bolsa, si Dios quiere. Meter el silo bolsa ahí. Así le dedicamos todo el tiempo a la trilla, a la campaña, ya después cuando terminemos la trilla. Vamos a vender, en hacer la venta del grano. Por ahora lo que vamos a hacer es meterle a full con la trilla. Así nos demoramos. Una belleza como va yendo esta campaña. Lástima que no nos ha tocado un buen día para poder arrancar la campaña de trigo. Tanto nublado. Espero que no se nos largue la lluvia ni nada por el estilo, si no, se nos va a complicar, ¿eh? Esperemos que no. Esperemos tener suerte. Tener lluvia ni nada por el estilo. Hay que tener fe, ¿no? Yo me voy a ir adelantando, vamos a dejar un ayudante acá. Así nos vamos al... al Pawnee, ya estoy acá en el Pawnee. Así antes que llegue la punta, porque se nos va a llenar y nos va a quedar el tubo al revés. Así que lo que vamos a hacer es tolviarle antes que llegue a la punta la John Deere. Así no nos queda el tubo al revés. Ya prendió la alarma de la tolva, la John Deere. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si nos arrimamos para poder tolviar. Ahí estamos, ahí nos está descargando ya la John Deere. Hace un poquito emocionado. Ahí estamos.
45% tenemos las canarias, ¿eh? Tenemos para meterle por lo menos dos tolvas más. Por lo menos. A ver si el Pauni se las banca la... a las canarias. Acá estamos al lado de la John Deere, vamos a ver pasar cerquita nomás, cerquita nuestra. Bueno, yo me voy a ir despidiendo con este capítulo un tanto corto nomás, no quiero haber hecho un capítulo tan largo, así que bueno, te voy dejando hasta la próxima, espero que te haya gustado, si es así, dejarle like, no olvides de suscribirte si sos nuevo y recién ves este canal nuevo, así que te dejo hasta la próxima, vamos a seguir con más capítulos de esta campaña, ¿eh? Así que no olvides dejar comentarios también, así que nos estaremos viendo en la próxima, chao.